Estuve el día de ayer domingo, que por cierto hizo un día increíble acá en la ciudad de Vancouver, en otra población que se llama Stevenston Stiftstone. o Stifton. Este lugar, les cuento algo, y Abel González estuvo allí cada vez que iba, me comentaron. Él siempre decía, ¿por qué no hay algo así en Puerto Colombia, en Salgar? Miren, aquí los pescadores en sus lanchitas venden el pescado a las personas que quieren comprar el pescado fresco, recién Salido. sacado del mar, una cosa increíble. Entonces, miren, Ay, un hasta cangrejo. el cangrejito allí que me asustó Vivo, un poco, estaba que vivo. estaba vivo. Tú lo escoges, te lo preparan y bueno, creo que te lo llevas vivo a tu casa. Te toca matarlo No, allí. no, en serio. no sé. ¿Cómo así? No, No, yo creo que ellos lo no, en matan ahí. No, serio, creo no, que ellos lo ellos no matan lo ahí. matan ahí, Mati. Tú lo tienes Cangrejito. que matar. Ellos te explican cómo hacerlo, lo tienes que meter en No, agua a mí caliente. me da Uy, vaina. no. Una cosa tremenda, eso es A mí una me encanta cosa el tremenda. cangrejo, Yo lo entonces tengo yo como lo tengo. mascota. La variedad de pescados, la cantidad de gente disfrutando de este lugar maravilloso cerca del mar. Y yo digo, la cantidad de turismo que atraería Puerto Colombia teniendo a los pescadores. Me gustaría saber cuál es la situación de estos pescadores. Ahí está Sara González, que es nuestra guía turística acá en Vancouver, y Nicolás Renovisky Hoyos. Oye, de verdad, qué experiencia tan maravillosa. Tú poder Sí. escoger tu pescado fresco y llevarlo a casa y tener una cena fuera de serie. Y es fácil para los pescadores porque ellos solo tienen que parquear la lancha. Básicamente, si uno se da cuenta en Y el ahí, video sí. que grabó Karina aquí, Bueno, en que este caso, estamos. Cyril Ah, bueno, Guedo Cyril estuvo Guedo, ahí. saludos a Cyril Guedo aquí. Ya Mira pueden tú, quitar las imágenes, a por favor. como Estuvo el camarógrafo. salmón, Pero para la gente que a como el estaba ahí. salmón, a como el salmón, que ahí vi. Ay, el salmón Sí, acá es relativamente barato. pero ¿Cómo el pero cangrejo? si uno analiza el pescador básicamente es un parqueadero de lancha De lancha, sí. y ellos se parquean y directamente desde la lancha Ahí muestran. tienen Es su fácil para caja ellos, registradora, su tienen todo, internet, tienen todo. imagínate. Óyeme, ¿tú sabes lo lindo que sería, lo rico que es comer el pescado en Puerto Sí, Colombia recién, ¿cómo se dice? pescado. Pescado. Sí. ¿Verdad? Ay. Es algo que es especial. Sí. La frescuridad del pescado es diferente, el sabor, todo. Entonces, incluso ahí también tienen pescado especial para que tú prepares el sushi, Sí, ¿no? que es un. Ellos tienen un pescado que es básicamente, por ejemplo, el atún. Un atún que lo sellan usando el mismo agua de mar para que no pierden la calidad y tiene básicamente una calidad que es tan buena que lo puedes comer Crudo, crudo como en el sushi. sí. Entonces lo llaman calidad de sashimi, que es el estilo de sushi que se come solo, solo el pescado, sin nada, completamente crudo. Entonces, bueno, obviamente llegar a ese nivel requiere muchos años de experiencia y un conocimiento que no se va a encontrar propiamente quizás en Puerto Colombia, no sé, quizás estoy equivocado. Pero la idea, Karina, de tener ese mercado No, no, de no. los pescadores me parece increíble. Y si ellos pueden invertirle a Puerto Mocho, como lo han hecho, y entrenar la gente que vivía en Puerto Mocho y educarlos cómo manejar las cosas turísticas, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en Puerto Colombia? Pero ¿por qué no? Y educar a los pescadores de cómo presentar el pescado y cómo tener algo pequeño, fácil de armar, pero como tú dijiste, Karina, muy internacional. Muy internacional. Y además de eso, pues hay estas tiendecitas donde venden cosas típicas, donde los artesanos locales pueden vender sus obras, ¿no? Es muy bonito, la verdad, qué lástima que se invierten, se gastan la plata en tantas cosas, hasta en conciertos que después destruyen increíblemente el puerto y sus alrededores, y no se invierte en algo tan del día a día. Teniendo tantos pescadores en Puerto Y Colombia, Mati. manteniendo la parte local, porque Sí. perdóname, yo no voy a ir al malecón de Puerto Colombia para comer dulcebo. O comer un restaurante que puedo encontrar en Barranquilla. Claro. Yo quiero ir a Puerto Colombia, a ese malecón nuevo que va Ojalá, mejorando, que ojalá. va mejorando, que se hizo la inversión para tener una experiencia local. Hay
que no podemos perder vista de la cosa local. Yo me imagino que con la personalidad que tiene la gente de pueblo, sí, claro, el carisma, te hacen reír, te venden el pescado, te lo limpian. Bueno, no, por favor, o sea, ojalá a alguien se le ocurra hacer algo así por Puerto Colombia, de verdad que se lo merece ese grupo de personas allá que han ido creciendo, pero bueno, no estoy tan segura de la administración, cómo está manejando las cosas. Ojalá hagan algo de verdad que promueva Puerto Colombia a un nivel más internacional. Bueno, vamos a cambiar de tema. Simplemente quería compartirles este momento porque de verdad que ese tipo de entretenimiento al aire libre, sencillamente fuera de serie, y para los niños ver los pescados, escoger el pescado que se va a comer, enseñarle todo el proceso, por favor. ¿Qué plan se podría hacer el fin de semana?